Do Try Guys. Euphonia Game Studio. Este de Squid Game están alojados en la Antártida. Ese es el lore, por las dudas. Opa. Los pingüinitos. Happy Feet. El organizador de los Squid. Para el organizador, no sé, pero el que maneja todo. Ahí están todas las pruebas, amigo. Ahí estamos todos dormidos. Ahí se está levantando Mictia. Estás Molly, creo. Está Gunter. Final del año pasado, Shaone Sapnap. Vos habla de las tomas de esa final. Sapnap se lo coge a Shaone de maneras descomunales. Está muy bien representado. Pobre Shaone. Lo hacen acordarse. Chau. Mister Increíble. Todo siempre vuelve a los increíbles. Estamos listos.
Estamos listos. Che, está... ¿Es verdad que está tipo... ¿La Roca? O sea, el que hace el doblaje de La Roca. ¡Oh, ah, miren, estoy ahí! ¡Man, man! No sé dónde mierda me fui. Me perdí. Me perdí en el mapa. Me gustaría darles una cordial bienvenida. Todos los presentes participarán en juegos diferentes durante 6 días. Aquellos que ganen todos los juegos obtendrán un hermoso premio en efectivo. Se picó. Mi destino va a ganar esto. En esta sala. Están viviendo totalmente al límite con deudas que simplemente no pueden pagar. Sí. Cuando fuimos a verlos por primera vez, jugamos un inocente juego. Confiaron en nosotros y se ofrecieron a participar en estos juegos por su propia voluntad. Aquí, los jugadores pueden jugar limpio bajo las mismas condiciones, mientras que allá afuera sufrían de desigualdad y discriminación. Entonces, les daremos una última oportunidad para elegir. ¿Quieren volver a su antigua y miserable vida siendo perseguidos por sus acreedores? No. ¿O aprovecharán la última oportunidad que les ofrecemos aquí? Voy a aprovechar la oportunidad, amigo. A continuación, permítanme anunciar las reglas que deberán seguir durante cada juego. Regla número 1. Está muy bueno que tenga el jugador no podrá dejar de jugar. Regla número 2. El jugador que se niegue a jugar será eliminado. Okay. Regla número 3. Los juegos no podrán terminar aunque la mayoría lo decida. Les enviamos nuestros mejores deseos de éxito. Muy pronto recibirán las instrucciones para dar inicio al primer juego. Amigo, la inteligencia, durísimo. Me voy a tener que poner a estudiar, gente. La voz de La Roca, es la voz de La Roca, literal. Me voy a tener que puto poner a estudiar. Capo, arrancó el juego. ¿Qué pasa? Hostias. Episodio 1. No hay moros en la costa. ¿Cómo? ¿Cómo que no hay moros? ¿Perdón? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Qué dicen, boludo? ¿Que el episodio 2 va a ser no hay panchitos, boludo, en el juego o algo así? ¿Quién ha hecho este juego? Bienvenidos todos los jugadores al primer juego. Antes de comenzar, ingresen por una de las puertas. Cada sala tiene una capacidad máxima para 50 personas. Ya arrancamos. Con Auron Play, gente. Con Auron Play. Pero vamos a cambiar de puerta.
Ok, ya se cerró. Estamos en la puerta. En la puerta épica, boludo. Apoyín. Antes de comenzar, ingresen por una de las puertas. Cada sala tiene una capacidad máxima para 50 personas. ¿Estoy en la cama con Danisen? ¿Qué podrá hacer esto, boludo? No creo que eliminen 50 personas el primer día. Oh, sí. Oh, sí. Ah, mirá, Lenay. Atención, jugadores. Las instrucciones están por comenzar. Hay instrucciones. Esto va a ser no despiertes al lobo o algo, una boludez así. Bienvenidos todos los jugadores al primer juego. El juego se llama Dulces Sueños. Ustedes deberán atravesar la cabaña sin ser atrapados por la criatura. En cada habitación encontrarán una luz. Si la luz se torna verde, podrán moverse libremente. Si la luz se torna roja, deberán dormir en las camas o esconderse en los armarios lo antes posible para no ser atrapados por la criatura. Pero cuidado, no todos los armarios pueden usarse. Los jugadores que sean atrapados por la criatura serán eliminados. Los jugadores que logren salir de la cabaña sin ser detectados pasan esta fase. Uf. Güey, te tenés que esconder cuando la luz roja se encienda. Listo, salimos. Oh, shit. No creo que sea acá. Va a ser acá. No creo que sea para allá. Para mí va a ser acá. Tipo, acá se va a abrir una... Man, para mí va a ser por acá. Para acá, o sea, no creo que sea para allá. Para mí acá se abre una puerta para irte. Está Farfa acá. O sea, no crea ese. No es creo que hora es... de comenzar el juego. Para mí es acá, gente, ¿eh? ¿Por qué habría dos puertas? Es por allá. ¿Garajo? Érase una vez, en una cabaña llena de risas y canciones, la historia de unos niños alegres. Su madre les dijo: recuerden, niños, deben irse a dormir antes que se oculte el sol. Si no, la criatura se llevará a los que estén despiertos. Habían oído historias y les intrigaba saber qué sucedería si no dormían. Igualmente, prefirieron seguir el consejo de su madre. Entonces, cuando vieron que el sol comenzaba a esconderse, se apuraron a dormir en sus camas. Yo estoy cliqueando como un loco. Su madre les deseó las buenas noches. Niños, es hora de dormir. Dulces sueños. Buenas noches, mamá. Luz verde, luz verde. Cierra la puerta. Ok, yo me acosté. Ok, los armarios se van poniendo poco a poco. Y solamente entra uno en el armario. No, Auron, amigo.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. No puedo creer. Uy, ahí tuvo un armario ahí justo al lado. Hay tres armarios ya. Ah, ok. Se ve que este, por ser el de prueba, se salvan todos. Ah, no. Elvira Yuki. Yo me mandé de la siestita al toque. Dores, avancen a la siguiente sala. Ah, mirá vos. Y acá van a haber menos armario. Ah, ok. Es por salas. Yo voy a quedarme en esta cama. ¡Esta cama es mía! Voy a hacer un jitter click. ¿Quién más tengo acá? Ok, sí, creo que esta cama la gano. Excepto que me la gane Mr. Peel. Mr. Peeble es yankee. Si es yankee, me gana por ping. Así que hay que tener cuidado. Esa cama están todos los yankees, boludo. Creo que voy a ir a esta. ¿Eh? Voy a ir a esta. ¡Dormí, guachín! ¿Qué pasó? No, Susie Rock. Al día siguiente, los niños se aventuraron a jugar entre los pinos y las plantas que rodeaban la cabaña. Recolectaron hojas y ramas. Buscaron animales e insectos. Treparon árboles. Mirá el Mystic. Me quiere robar la cama. Hasta que comenzó a anochecer. Recordando las palabras de su madre. Porque siempre debes escuchar a tu madre. Se te ocurra robarme la cama, Mystic. Se lanzaron a sus camas. Justo a tiempo para el anochecer. Y se te ocurre su robarme la cama, Mictia. Les deseo las buenas noches. Buenas noches, niños. Descansen. Buenas noches, mamá. Dormite. Buenas noches, mamá. Quiero dormir, por favor, que no venga el lobo. Dale, guacho. Bien. Hay lugar, Mitty, así que... Roleaba el chaval. 20 segundos. Amigo, sí que me puse a cliquear de nuevo. Mira, Mitty se queda al lado de Auronplay. Esa es la strat. La strat es quedarte al lado de Auronplay. Queda una banda de gente todavía. Ahí está. Ah, Auronplay ya entró ahí. Queda poca gente, ¿eh? ¿Quién quedó? Che, acá todos los armarios tienen una persona. Miren los pies. Ah, acá también. Che, esta zona está rota. Ya entra el No, Alex, Omar. Sos pollo, Alex. ¿No? Atención, jugadores. Avancen a la siguiente sala. Oh, Dios, ¿cuántas salas van a ser? Creo que había otra sala más. Che, está muy bueno el lugar este, ¿eh?
AuronPlay se avivó, ahora quiere hacerlo de la cama, de una. Tiene que contar, tiene que decirnos buenas noches, mi mamá. ¿Esa es mi mamá? La noche siguiente, los niños se reunieron alrededor de una gran fogata. Contaron historias y compartieron asombrosos malvaviscos asados. ¡Ay, qué ricos son los malvaviscos! No, está Agustín 21 y Mr. Phil ahora en la cama. Agregaron las últimas ramas y cantaron la última canción de la noche al ritmo de una guitarra. La mamá de los niños les recordó que ya era hora de dormir y que la criatura busca a los niños desobedientes. Así, volvieron a la cabaña, se pusieron sus pijamas y se acurrucaron bajo las cobijas. Su madre les deseó las buenas noches. Cierra la puerta y arranco el shutter click. Hasta mañana. Buenas noches, mamá. A ver, arranca. Mr. Phil me llegaba a robar, hijo de puta. Ok, ok, chill. Se la guía al server, no pasa nada. Explota el server, se reinicia el round. Se reinicia el round porque explotó todo el server y ahora ya quedan 10 segundos nomás. ¡Ah! Acá hay tres. ¡No! ¡Bien! ¡Dios! Increíble. ¡Qué hijo de puta ese Mr. Phil! Tiene cero de ping porque es Yankee. Y después dicen que no hay ventajas. Spamea la cama y hay ventajas si tiene menos ping. Chabón, ya se arrancaba a quejar. Igual sí, es muy complicado hacer un juego que no tenga. Que alguien no tenga ventajas. Siempre va a haber alguien con ventajas. ¿Quién quedó afuera? No, RD Javi quedó afuera. No, ahora como no estoy en la cama no puedo ver bien la muerte. No puedo espectear bien la muerte de RD Javi. ¿Qué hace acá el lobo? No lo vi. ¿Qué pasa, hermano? Atención, jugadores. Avancen a la siguiente sala. Dale, déjame avanzar, loco. Quiero avanzar, por favor. Ahí está. No, si se me pone el Yankee acá de nuevo, intento de nuevo, pero es que me va a ganar por el ping, amigo, la cama. Aunque cliqué lo rápido que cliqué. No sé si es Yankee igual, tipo, estoy hablando por hablar. Pero es muy probable el Miskif es Yankee. No, ya viene acá el Mr. Phil este. Salí acá, Mr. Phil. Huevón. En su último día allí, último día. Los niños jugaron cerca de la cabaña. Último contentos día. Contentos y seguros, dibujaban y pintaban, hacían manualidades y corrían por todo el lugar. Todos juntos disfrutaron de una última fogata con canciones. También observaron las estrellas acompañados por la calma de la naturaleza. Al caer la noche más profunda, su madre apareció y les preguntó: ¿listos para dormir, pequeños? ¡No! Así, los niños felices se metieron a sus camas. ¿Y los que no son felices? Sabían que volverían sanos y salvos a su casa. ¿En el armario? Después de haberle hecho caso a su madre y habiendo evitado a la criatura. Su madre les deseó las buenas noches.
Buenas noches, niños. Dulces sueños. Dale, dale. Noches, no me puede ganar el Mr. Philly ahora de nuevo. Me lo tengo que poner adelante. ¡Hijo de puta! ¡Maldito ping! ¡Me cago en el ping, chaval! No, este es Yankee. No, pero ahí hay más gente. Vamos a parar acá. Habilitate, 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 armario. ¿Qué? ¡Nah! ¡Amigo, se la dio justo! ¡No lo puedo creer! ¡Qué mala leche! Amigo, estaba enfrente y justo se la dio. Y entró el Yankee antes. No, el tema del ping, amigo, es una locura. Por favor, que no haya juegos así porque me van a ganar por el ping sí o sí. Que sea el único juego así de, tipo, subirte a algo porque con el ping es durísimo. ¿Quién quedó afuera? ¡Eh! Loser Fruit. Este es un Yankee, creo, el Loser Fruit. Mira cómo viene el lobo ahí, amigo. Ya abrió la boca. Oye, gente, creo que este es el último día de la cabaña. Bien digerido. Se jijea. ¡No! Jugador Jean. 146. Eliminado. ¡No! Crystal Molly. Jugador 117. Eliminado. 156. Eliminado. Se murió Jean, boludo. Qué paja. Otro argentino. Otro argentino menos. Muy random este juego igual. Puede morir cualquiera. Si no tenés suerte, literalmente full suerte. Encima con el ping, amigo. Los argentinos la tenemos ya más complicada de por sí. Los niños aprendieron lo importante que es escuchar y seguir las instrucciones. Colorín colorado, este cuento Gracias. Se ha acabado. ¿Ves? Esto va a ser un block party 100%. Bienvenidos al segundo juego. El juego se llama Patines Resbalines. Ustedes deberán moverse por el área de juego mientras se ilumina con distintos colores. Sus objetivos son conservar una bandera y estar en el color correcto al sonar el timbre. Ok. Si un jugador no tiene bandera o no está en el color correcto al sonar el timbre, recibirá una descarga. Para recuperar una bandera, deben golpear a un jugador que ya tenga una. Si un jugador recibe muchas descargas, será eliminado. Los jugadores que logren llegar al final del juego pasan esta fase. ¿Se acaban de matar a alguien para la explicación? A ver. No, creo que no voy más rápido spameando por ahora. Quiero aprender cómo hacen para ir más rápido, boludo, real. Porque hay unos que patinan a la velocidad de la puta luz, boludo. Y no sé cómo mierda hacen. Si me quedo así, capaz de flashan que no tengo la bandera. No, ahí se me ve, puta. Ya tengo antes. Ahí va. No, ahí se me re ve, boludo. Opa. No, amigo, acaba de ser la del lío, Monte. No, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Pero no? Amigo, ¿cómo me sacaron la bandera si ya había sonado la campana esa del orto?
En la primera ronda no se podía sacar la bandera, ¿no? Igual está re laggeado, boludo, esto. Yes. Mierda game, mierda game. Guys. Atención, todos los jugadores que hayan superado patines resbalines. Wait, por favor, fun, sigan al personal. Pasaremos a la sala principal. Sí. Pero es que la idea era un poco pocha, porque realmente, o sea, tú estás en el, tú tienes la bandera y puedes hacer lo que quieras. O sea, sacar dentro del cubo, eso está. No, 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 igual eso no era así. La primera ronda no se podía pegar dentro cuando ya sonaban los 10 segundos. A ver, sí se podía. Yo sí se podía. Sí, recién sí. Ahora sí podía. Si tenías la bandera por más de 6 segundos que te salves, pero era como que la agarrabas y te pegaban. A mí yo me puse de cuadrado con la bandera y digo, "Di". Bueno, muchachos, déjame su guardia. Creo que no se puede tirar la botella, porque no hay nada en controles especiales de tirar la botella. Te tendría que decir si no clic derecho para lanzar botella. Estaba muy roto eso que se podía tirar la botella, te hacía instakill eso, boludo. Yo voy a seguir en manada a mi team, a ver a quién matamos. Igual yo voy a intentar no matar a nadie, después me siento mal cuando mato a alguien. Tipo, es como al principio, como sangre, sangre, y después tipo, no, puta madre, era una persona tan buena que jugaba ajedrez. Literal, literalmente así fue el año pasado, ¿no? Si fue el año pasado, sí, o el año pasado. Las luces se apagarán en 2 minutos. Guapa, por favor, regresen a sus lugares de descanso. ¡A la mierda! ¿Qué? Vamos a defender a Ruby, guacho. La mierda. ¿Quién es Lucy? O acá se va a repicar, creo. Las luces se apagarán en 30 segundos. Las luces se apagarán en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches. Ah, no nos podemos ver el nombre. Me voy a atacar acá también. Apenas haya un golpe, no, la mierda acá. Pero nadie se va a animar a salir a matar, boludo. Si no se pueden ver nombres. Imagínate matar a un amigo tuyo. Yo creo que es una mala estrategia esta de que no se puedan ver los nombres. Yo creo que nadie va a matar. No, ¿qué? Bueno, ¿qué criqueó acá? Eliminaron a Fit. Jugador 128 eliminado. Jugador 59 eliminado. Okay. Jugador 43 eliminado. Jugador 51 eliminado. Jugador 82 eliminado. ¿Cómo no le alcanzo a pegar? Jugador 3 eliminado. No, Germán. ¿Tú acá quieren pescar? Van a ligar. Para allá. Jugador 142 eliminado. Jugador 69 eliminado. Están re cagones de nuestro equipo. O ellos van a salir a cazar. Que si son dos nomás, jugadísimo.
No, vengan acá, tienen que venir más, tienen que venir más. Más, más. Uy. Vamos allá. Lo obligué, boludo. Le pido un sopapo. Jugador, 139, eliminado. Ok. Ahí se comió un sopapo, bien. Uy, le pego un crítico. Uy, uy, uy. Uy, no, una pija. Explotó el server. Está explotando el server. Está explotando el server. ¿Se apaga la música? ¿Mikey Challenge? Le pegaba. Quiero pene. ¿Qué carajo? ¿Y ese calamar gigante? Boliviano. Va a ser el museo. Oh, damn. Muy bueno. Lo hemos logrado. GG. Mañana se bucea. No hicieron la animación. Sí, ah, la hacen mañana.